fascistas. Parece algo lejano y oxidado, revueltas de comunistas. Hoy intelectuales bien acomodados, hoy solo hablan de utopías. O aquellos que un día fueron censurados, y un chaval que camina pregunta: ¿dónde están los enemigos del Estado? Y la lucha son ocupaciones, sumisión, zapatismo, atenios libertarios. Soplar un poco las ascuas, que el inconformismo sea iluminado. Pensar lo que se va a hacer, o hacer lo que se ha pensado. No tragarnos el cuento de que peor era antes, que esto no es tan malo. La ociosidad se encierra en un letargo vano de indiferencia ciega. ¿O acaso no sabes lo que es el movimiento? Dime por qué te escudas en falsas democracias. Dime quién te ha enseñado o a esconder la mano. Muéstrate cómo eres y a qué bando perteneces. Si no se lucha, no avanzamos. Si ayer eran Bakunin y Lenin, leamos hoy a Trotsky, Marco Carejano. La República nos mira, sus ojos nos dicen a qué esperamos. Me pregunto si no se hace historia, solo quedarán páginas en blanco. Ociosidad te encierra en un letargo vano de indiferencia ciega. ¿O acaso no sabes lo que es el movimiento? Dime por qué te escudas